Por aquí he regresado y tengo una bolsita porque aquí es donde yo coloco las cáscaras de huevo. I have a little bag because it's where I put the egg shells. Okay, the huevos, I like to clean them before. Because, you know, sometimes they can be dirty. And you clean them with a little water. Yo los limpio, los huevos los lavo también antes de partirlos. Y aquí vamos colocando nuestras cascaritas. Are local eggs. I buy eggs at the store too. Buy from your friends or neighbors. And that way your neighbors, one day they will be supporting your business too. We gotta support the little businesses. Okay, my friends, I have my eggs shells here, and I will be putting them in the freezer for next week when I water in my plants. Esta agua la botamos para lavar el vaso. Y aquí tenemos nuestro toallita para limpiar. Botamos este trapito y así es como batimos nuestros huevos. Y 11 eggs. This is how we mix for eggs. Ahí queda 11 huevos. Ok, mis amigos, por aquí tenemos, vamos a usar este, le podemos echar pepper también, pero como le eché un jalapeño, no le voy a echar. Y por aquí tenemos este, se llama Larry's Seasoned Salt. Este se llama Lauris, sazonador Lauris, de sal, con sal. Como el bacon tiene sal, esto tiene sal, entonces no le vamos a agregar mucho porque entonces nos queda salado. Y la sausage tiene sal. Otra gotica así y lo ponemos a huevo. Y ya, listo. Ya vamos a tener para hacer nuestras tortillas. When everything is ready. Luego hacemos la tortilla, le agregamos un poquito de aceite al sartén. Colocamos con un cucharón, un cucharón y un poquito, like 3 eggs, the amount of 3 eggs, or 3 1/4. Bueno, luego le colocamos un poquito de aceite, a little oil on the pan, green pan. And we put an egg over there, the same amount for every omelette. And we will be serving them with avocado today.
So delicious, mis amigos. See you in the next video. Esa toallita está un poquito como dark. Pero por aquí yo mantengo mis toallitas bien blanquitas, limpias. Nos vemos, mis amigos, en el próximo video. Besos, abrazos, kisses and hugs all the time. Thank you.